Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy, hermanos, hermanas, celebramos una hermosísima fiesta, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Día mundial de la vida consagrada. Un día instituido por San Juan Pablo II. Felicidades a todos los religiosos, a todas las religiosas del mundo. Que el Señor derrame hoy el Espíritu Santo sobre la vida consagrada, que pertenece a la vida de la Iglesia, a la esencia de la Iglesia. Hombres y mujeres, que nos consagramos a Dios en pobreza, en obediencia, en castidad. Queremos ser testigos del amor de Dios en la historia. Queremos reproducir la misma vida que vivió Jesús para salvar a la humanidad, pobre, casto y obediente. Una entrega total a Dios Padre, una entrega total a la humanidad. La fuente de la vida religiosa está en la vida histórica de Jesús. La fuente de la vida religiosa está en la vida histórica de Jesús. Amado Padre, bendícenos, danos tu Espíritu Santo, para que llenos del Espíritu Santo podamos reproducir la misma vida de Jesús en el hoy histórico del siglo XXI, pobreza, obediencia, castidad, santidad, entrega, generosidad, pureza y vivir conscientemente nuestra esencia. Tú eres nuestro Padre y nos ama. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Salmo 44, el verso 6. Salmo 44, verso 6. Dice, por ti hundíamos a nuestros adversarios. En tu nombre pisábamos a nuestros agresores. Sabemos, hermanos y hermanas, que en el Antiguo Testamento se vivió la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El mismo Dios combatía en favor de su pueblo, Israel. Y dice el salmista, por ti hundíamos a nuestros adversarios, es decir, vencíamos al adversario. En tu nombre pisábamos a nuestros agresores. Estamos en el Antiguo Testamento, el anatema, el enemigo era consagrado al anatema, aniquilado, su nombre borrado de la faz del planeta. Pero sabemos, hermanos y hermanas, que esta conducta fue superada en el Nuevo Testamento. Ya no se elimina al adversario, ya no se usa la ley del talión. Jesús vino a enseñarnos la ley del amor. Al enemigo hay que amarlo. Al enemigo hay que perdonarlo. Al enemigo no se le hace daño. Al enemigo no se le hace daño. Ese texto de Lucas, cuando Jesús y sus apóstoles se dirigían a Jerusalén y unos samaritanos les impiden el paso, Juan y Santiago quisieron pedir rayos del cielo para eliminarlos, pero Jesús los corrige. No es así. En la nueva ley del amor podemos coexistir con el enemigo. El enemigo puede hacernos daño a nosotros, pero nosotros jamás debemos hacerles daño al enemigo. Es la ley del amor, hermanos, hermanas. Es la ley del perdón. Jesús a sus enemigos, a sus verdugos, pidió para ellos no la justicia de Dios y siempre corrijo a aquellos que hablan de la justicia de Dios. Jesús no pidió la justicia de Dios como
castiga al malvado. Jesús pidió la misericordia de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces los enemigos son el diablo, el mundo y la carne que nos violentan y quieren hacernos daño. Esos son nuestros grandes enemigos. Debemos luchar permanentemente contra ellos para vencerlos, destruirlos, aplatarle la cabeza al diablo, al mundo y a la carne, que buscan que pequemos, que desobedezcamos a Dios. Si vencemos a estos tres grandes enemigos, hermanos, hermanas, vencemos al diablo, vencemos al mundo, vencemos a la carne. Hagamos nuestra oración de la filiación divina, pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo al Padre que derrame su Espíritu Santo, para que nosotros vivamos siempre, hermanos, hermanas, donde quiera que nos encontremos como hijos e hijas de Dios. Es los que queremos ya que llegue el Espíritu Santo para que esta verdad de la filiación divina tenga incidencia en nuestras vidas. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Hermanos, hermanas, pase bien. Vamos a comentar hoy, hermanos, hermanas, esta escena que no me canso de comentar de la presentación de Jesús en el templo. Y lo que me llama poderosamente la atención, hermanos, hermanas, en esta escena, desde que la leí en ese libro que siempre recomiendo, del Hombre Dios, de María Valtorta, es la ausencia de un hombre presente. La ausencia de un hombre presente, me explico. Lucas,
no menciona al sacerdote que presenta a Jesús en el templo. El hombre está como ausente, no aparece en la escena. No aparece en la escena. Sí aparece, por ejemplo, Simeón, la profetisa Ana, pero no está. El sacerdote está presente, pero Lucas no lo menciona. Y no lo menciona, hermanos y hermanas, porque no tiene el espíritu. Porque está distraído. El hombre no está conectado con el ahora, con el presente. El hombre no está conectado con la historia de la salvación de su pueblo. Y aquí es donde yo coloco esa frase de Oscar Wilde, quien dijo que la distracción es el crimen fundamental del espíritu. La distracción es el crimen fundamental del espíritu. Lo peor que le puede pasar al espíritu humano es distraerse, hermanos y hermanas, distraerse. ¿Y cuánta distracción, hermanos y hermanas, en esta sociedad cibernética? Un instrumento que capta la atención nuestra y nos distrae del presente, el celular. El celular, por ejemplo, algo que yo veo y me siento mal. Llego, por ejemplo, a un templo católico, a una iglesia, antes de la misa, y yo puedo encontrar 30, 40, 50 personas con el celular en las manos. Faltan 10 minutos para la misa. Está bien, es posible que algunos de ellos estén leyendo las lecturas, pero es posible, pero la mayoría sabemos que están chateando, viendo mensajes. Aprovechemos esos 10 minutos antes de la misa para prepararnos, para orar el misterio pascual, para pedir que esa plenitud de gracia que vamos a celebrar se haga eficaz en nuestras vidas. Recordemos, hermanos y hermanas, que en la Pascua se realiza la redención de la humanidad en nuestra condición de hijos de Dios. Nos lo dice Pablo en ese texto que siempre mencionamos, que siempre citamos, Gálatas 4, del 4 al 6. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos por adopción. El motivo de la encarnación se cumple en la Pascua. En la Pascua se realiza la encarnación y la filiación divina. Y esa Pascua se realiza en la misa. Luego oremos antes de ese misterio, que se realice en mí la redención, el perdón de todos mis pecados, el nacimiento del hombre nuevo, de la mujer nueva, portador de una nueva conciencia. Luego, hermanos y hermanas, evitemos la distracción con el celular. La distracción, repito esa frase, ¿verdad? Es el crimen fundamental del espíritu. Y ese crimen llega a la enésima potencia cuando nos distraemos en la misa, en las cosas de Dios, en el rezo de la liturgia de las horas. Devolvamos, hermanos y hermanas, al sacerdote presente pero ausente. Presente pero ausente, hermanos y hermanas. Pero este sacerdote se reproduce en nosotros. Por ejemplo, yo siempre que predico esto, ahora lo comparto con ustedes, yo le doy la palabra al sacerdote para que él, porque yo lo cuestiono a él. O sea, yo lo interpelo.
Me quejo de su mal comportamiento. Me quejo de que su le echo en cara de que en el momento más, y es así, hermanos, hermanas, yo le echo en cara a este sacerdote del Antiguo Testamento, que en el momento más trascendente de su existencia sacerdotal, él estaba distraído. Cuando el Mesías, el esperado, el Verbo de Dios, el Mesías, el Redentor, pasa por su mano, él estaba distraído y no lo reconoce. Y yo les reprocho eso, que el momento más trascendente, que en el momento más trascendente de su ministerio sacerdotal, él estaba distraído. Él tenía al Mesías en sus manos, a Dios, al Redentor, al esperado, al profetizado, pero no lo reconoció. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu y estaba distraído. Lo contrario de Ana y Simeón. Bien, ese es mi gran reporte sacerdote. Pero ahora yo siempre, y ahora lo voy a hacer también con ustedes en este programa, yo le doy la palabra a él para que él me interpele a mí. Y su interpelación a mí es más fuerte aún. Él me dice, Fray José, de acuerdo, todo lo que usted ha dicho de mí, cierto. Cierto, yo estoy en el cielo por la misericordia infinita de Dios, pero yo reconozco eso. Aún en el cielo lo reconozco, ¿verdad? Usted tiene toda razón, en el momento más trascendente de mi vida yo estaba distraído, de acuerdo. Pero Fray José, yo lo tuve una vez en mi vida, una vez. Jamás tuve yo otra vez a ese niño en mi vida. Pero usted, Fray José, lo tiene miles de veces. Porque cada vez que usted celebra la Santa Misa, usted tiene a Jesús en su vida. ¿Está usted en santidad? Y está bien, por ejemplo, que usted se distraiga 50 veces. Pero, ¿usted celebra la misa diario? ¿Cuántas misas ha celebrado usted en sus 35 años de vida sacerdotal? ¿Cuántas misas? Entonces usted, Fray José, debería estar en el séptimo cielo de la santidad, en la séptima morada. En la séptima morada, porque usted, cada vez que celebra la misa, usted tiene a Jesús en sus manos. Y además usted es más ventajoso, que tiene más ventaja que yo. Porque usted se lo come. Yo lo tenía en mis manos, pero no me lo podía comer. No podía saborear su sangre. No podía saborear su cuerpo. Usted sí. Por eso, hermanos y hermanas, si hay un ser que debería estar como atento en el momento más sublime de su ministerio, el sacerdote. Pero estamos distraídos y la misa no nos santifica, la misa no nos hace santo. Te tratemos, hermanos, hermanas, de no distraernos. Pidamos ese don al Espíritu Santo, la conexión con el ahora. Y el ahora es la hora más importante de un sacerdote, es la hora de la misa. Y la hora más importante de un seglar es la hora de la misa. A veces debemos corregir a nuestra feligresía. Preparan muy bien, por ejemplo, y están muy una feligresía muy atenta en sus reuniones de grupo, llámese carismático, Legión de María, Franciscano, los catecúmenos, Emaús, nuestro grupo. Y se esmeran en preparar su reunión de grupo. Hay el mismo esmero, hay la misma concentración, siempre mayor en la misa. La conexión con el ahora, despertemos, hermanos y hermanas, sobre todo los sacerdotes. En la hora más importante en la vida de un sacerdote es la hora de la misa. No hay otra hora
más importante que es ahora. Despertemos. Pero estamos distraídos, estamos desconectados de esa hora, no tenemos el Espíritu Santo y en la hora más importante no, nos pasa como el sacerdote del Antiguo Testamento, estamos distraídos. Y no descubrimos a Jesús en la fracción del pan como los discípulos de Emaús. Y lo mismo, en la hora más importante de la feligresía, en la hora más importante es en la hora de la misa. No hay otra hora más importante. Ningún otro sacramento supera la misa. La misa es la misa. Ninguna reunión de grupo, ningún grupo de oración supera la misa. Entonces, hermanos, hermanas, tratemos de, a la luz de esta fiesta de hoy, pedir la conciencia de la hora. La conciencia de la hora, la no distracción, la conexión con la hora. Hoy que se habla tanto en los círculos espirituales, vivir la hora, vivir la hora. Pero nosotros los cristianos, todos los católicos, debemos vivir nuestro ahora supremo. Nuestro ahora más importante, nuestro ahora supremo es la misa. Evitar todo espíritu de distracción. Vivamos la misa, vivamos el ahora. Y claro, esto que repercuta en todo nuestro quehacer, el ahora de la liturgia de las horas, el ahora de la oración comunitaria, el ahora de la oración personal. Vivamos el ahora, hermanos, hermanas, evitemos la distracción. Confesémonos cuando estamos en la misa y nos distraemos, vayamos a la confesión, es un pecado grave distraerse en la Santa Misa. Y aquí, hermanos, hermanas, aprovecho para una corrección, ¿verdad? Los que cantan en la misa, al coro y a los hermanos y hermanas que cantan en la misa, no distraerse buscando el canto. En el momento, no, todos los cánticos deben buscarse antes y tenerlo ya ahí ubicado, simplemente abrir el libro y ya. Pero a veces, hermanos y hermanas, nosotros los sacerdotes vemos, ¿verdad?, como estamos, tenemos la asamblea enfrente de nosotros, vemos personas que en plena consagración están buscando el libro abierto, buscando canto de entrada, perdón, canto de comunión. Por favor, no. O cuando el sacerdote está en la plegaria eucarística, buscando canto de comunión. No, eso es una distracción. Hay que vivir cada gesto, hay que vivir cada signo de la misa, hermanos, hermanas. Desde que comienza hasta que termine, estar atento a todo lo que sucede en el acontecimiento de la Pascua. Quien vive la misa, hermanos, hermanas, está sumergido en un proceso de santidad. Evitemos la distracción, pidamos este don al Espíritu Santo, conéctame con el ahora, permíteme hacer lo que yo hago. Y hagamos, hermanos, hermanas, permanentemente ese ejercicio, hacer lo que hago. Comenzando con lo cotidiano, estoy comiendo, mastique bien los alimentos. Tómese el agua conscientemente, como trate de hacerlo todo en un acto pleno de conciencia. Haz lo que haces. Siempre recuerdo, hermanos y hermanas, una experiencia mística de una religiosa en el baño. Ella me contaba que cuando se duchaba, el agua caía sobre su cuerpo. Ella se conectó con el agua que bañaba su cuerpo. Su conciencia se expandió y llegó a Dios. Como bañándose conscientemente. Entonces, en este día tan hermoso, hermanos y hermanas, donde he querido centrarme en una presencia ausente, el sacerdote, el que presenta a Jesús
el que presentó a ese niño en el templo, en el momento más trascendental de su ministerio sacerdotal, estaba distraído. Cuando el Mesías pasó por su vida, él no lo reconoció. Y concluyo, hermanos y hermanas, con algo que me pasó a mí. He hablado de la distracción de los celulares por medio del celular. En una ocasión que oraba en la casa del padre Máximo Pérez, salgo con el Santísimo, siempre menciono este hecho, estoy paseando el Santísimo y me coloco frente a una muchacha para bendecirla. La muchacha estaba con su celular distraída, chateando. Yo duré unos segundos ahí, seguí de largo, porque ella no estaba conectada con el momento. Ella estaba centrada en el celular, pero descentrada de lo más importante. Cuidémonos de los celulares. Entonces Jesús pasa por su vida, Jesús se detiene para bendecirla, pero ella estaba distraída. Y Jesús sigue de largo, porque la salvación no se impone. Jesús se detiene para bendecir a la joven, porque estaba distraída con el celular. Y yo seguí. Atención, concentración, conexión con el ahora. Y el ahora más importante de la Iglesia Católica es el ahora de la misa, tanto para el sacerdote como para la feligresía. Hermanos y hermanas, que la fiesta hermosa de hoy, Día de los Religiosos, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, la fiesta de la Candelaria, de la luz, nos concentre y nos centre en lo esencial. Lo esencial es que somos hijos de Dios y el Hijo de Dios no se distrae. Siempre está conectado con el ahora. El Hijo de Dios siempre hace lo que hace y lo hace conscientemente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén.